¿Cómo te hiciste hincha de ese club? Con mi tío cuando era chico me trajo mucha rara de Boca y ahí empecé a ser hincha de Boca. ¡Eh, vamos para arriba! ¿De River? Yo creo que River es el mejor equipo que hay en Argentina. Uno de los más grandes. Y fue uno de los colores que me gustaron cuando era chico. El blanco y el rojo. Por eso. ¿Por qué te hiciste hincha de ese club? Porque de chiquita me hicieron hinchar. Vieron partidos. A la más fuerte. Me gusta el juego venir arriba. Pero yo me llevaba mejor con mi abuela y con mi mamá, entonces me pasé por River y... ¿Qué opinas del fútbol argentino actual? Está medio desorganizado. ¿Cómo es el AFA? La piscina, jubilación espacial. ¿Ya? Ah, mi hija le falta más razón. ¡Hello! ¡Mi hija le dice un montón! Siguiente. Está bueno la partida. El fútbol argentino hoy es un desastre. Antes era mejor. De hecho, antes mirábamos, todas las familias mirábamos los partidos, porque los partidos eran buenos partidos por la clase de jugadores que había. Y bueno, los tiempos van cambiando y bueno, hoy creo que sigo pensando que el juego de antes era mucho mejor que el de ahora. Que hoy en día no es el fútbol de antes, hoy es todo más táctico, hay mucha más violencia. El fútbol de antes para mí era mejor. ¿Qué cambiaría el fútbol argentino actual? Que no sea tan. Que no haya tanta violencia en el fútbol. ¿Qué cambiaría? Y cambiaría que, bueno, que todos saquen todas las barras bravas, que esos son los que complican todos los partidos. Y desde ahí, bueno, sería una fiesta para toda la familia y para que disfrutemos y vayamos todas las familias juntos a disfrutar un partido de verdad, que es lo que se veía siempre, no como ahora que hay mucho quilombo. Y bueno, la barra principalmente sacaría de la cancha, así van todas las familias, grandes y chicos. Y lo que te dije, el tema de la violencia, lo cambiaría, el tema de las hinchadas, que se vean más otros, el tema de las barras. Palomas, raudo viaje hacia el sudeste, soberano.
¿Cuál es el recuerdo más feliz que tenés relacionado al fútbol? Fue un gol que hice jugando en Babi, acá en el Club Mar del Plata. Fue un gol de mitad de cancha. Fui a festejar a toda mi familia que me había ido a ver el partido ese. Creo que era una semifinal, me parece. ¿La experiencia más alegre relacionada al fútbol? No, de haber aprendido a jugar al fútbol. Eso es lo más lindo que me pasó. De saber que la pelota es una gran diversión para todos los pibes. Y eso es lo mejor. Es jugar al fútbol, es lo que a mí me gustaba de chiquito. Apenas me levantaba, desayunaba. Es más, creo que ni desayunaba y agarraba la pelota y pegaba en la pared, aprendí a pegarle con los dos pies. Eso está bueno, que hoy los pibes no practican pegarle con los dos pies. Y a mí eso me sirvió hasta hoy. Y hay que enseñarle mucho más a los pibes y hay muchas cosas que tienen que enseñar. Y bueno, el fútbol es eso, diversión. Relacionado al fútbol, salí campeón. Salí campeón de chiquito, en Babi. Con amigos, un rayito, salí campeón. Aparte de eso, me recuerdo más bien. ¿Tenés alguna mala experiencia jugando en algún club? No en un club, pero sí con amigos. Bueno, me rompí los ligamentos. Tuve hace 9 meses, con mojón. Eso era lo que no fue. Una mala experiencia, sí, tuve en el fútbol. El Calderame de Tibia y Peroné, el 15. Eso para mí fueron malas experiencias. Y después, bueno, de jugar en un club no tuve la oportunidad, pero sí fue un fracaso por el hecho de no tener la posibilidad de poder viajar y todo eso. Pero bueno, para mí es una mala experiencia. Fue cuando estaba jugando en Futsal, en 2021. Era un partido que estábamos perdiendo. Sin querer, fui a buscar una pelota y la tiro como que tiró la mano. Y yo fui, salté a la pelota, quise pisar la pelota y le pisé el brazo al arquero y le quedé. Ese fue uno de los recuerdos más feos de tanto. Me duele la cabeza hace un par de años y quedé un mes parado y horrible, me quedo perdido para siempre. Hace dos años estaba jugando acá y me amasé y estuve en 5-0 porque no me volví a tirar acá. Estuvimos jugando toda la mañana y aparecí en el centro. Viajar siempre, si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de oveja. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos capetear para ahuyentar la muerte. Sabemos campechar para ahuyentar la muerte. Toma la voz, dámela a mí. Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora del baile de la gambeta. Para cambiar de suerte. Fantaseo una jugada. ¿Cuál es tu sueño a futuro? Mi sueño a futuro sería poder jugar en la primera de Boca Juniors. Y ahí no sé, pasar a la Europa, ese es mi sueño. También poder jugar con Mariano Ronaldo, que es un jugador que me admiro mucho. Me gustaría mucho compartir cancha con él. Ese sería mi sueño.
Mi sueño sería, hoy a pesar de los años que ya tengo, que ya no podría jugar al fútbol, ya con 40 años me gustaría hoy dedicarme un poco a los pibes y transmitirles lo que yo pasé y lo que yo aprendí en las canchas, en los potreros. Y que ellos aprendan lo que quizás hoy en la calle hoy está muy jodido, y bueno, que aprendan algo más de lo que es el fútbol, que es lindo, y ojalá que muchos de ellos tengan la oportunidad de jugar, y si es posible jugar hasta los 40, 45 años, ¿viste? Que hay muchos que dejan de jugar a los 20, 25, a los 25 años por una fractura o algo que le impide jugar al fútbol. Siempre está el sueño. Ahora tengo un nene, pero siempre está el sueño de algún día jugar en algún lado. Primero, más que nada, vivir de fútbol. Sería como ir a ir tipo a un estadio y que yo soy duda que todos los jugadores me reconozcan y me sería terminar en un equipo grande, uno de ellos. A mí también, pero de grande. ¿Qué pensás de los chicos que están jugando en potreros, en la calle y no tienen una oportunidad profesionalmente? Y bueno, el potrero siempre va a ser uno de los lugares donde salen los mejores jugadores. Por algo salió el mejor jugador de la Argentina, de los potreros. Y me gustaría que los clubes grandes y chicos se dediquen a buscar pibes del potrero, porque ahí está el fútbol. Y yo creo que con eso armaríamos una buena selección y en los clubes estarían jugando los mejores jugadores. Por eso el potrero siempre va a funcionar como un club. La verdad que hay mucho talento hoy en día en la cancha, en el potrero. Yo creo que algún día espero que llegue la oportunidad para uno. A esos chicos hay que darle una oportunidad. Intenta verlo jugar, porque ahí salen muchos chicos buenos. Yo conozco unos amigos que juegan en patrullo y juegan muy bien. Así que tienen ganas de chance de jugar en club profesional. Así que tienen tanta posibilidad ahí con nosotros. Tienen que llegar, ropa, por ahí no llega y llega otro que por ahí no juega bien y tiene plata con eso. ¿Cuál es la sensación que tienen jugando al fútbol? ¿Qué es lo que les ocasiona? Sí, es como que adrenalina. Es como que si lo veo en la tele es más, es medio por ahora los juegos, es como que me despierto en todos sentidos.
qué sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Caño, taquito, chilena y tablón. Llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha. Bueno, fue hace 2 años. Fue un partido contra Patronato, que estábamos 2-2 y me tocó un tiro libre patear y la clavé al ángulo y fue el 3-2 y lo grité, acá está la foto si lo quieren ver. Para el número uno del mundo. Me crucé los ojos por ser el mejor, por no venderse jamás al poder. Enfrentó curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su agudo deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. El Diego está por ganar. Es malo, obviamente, ya que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos aprenden de eso. En el fútbol argentino hay mucha violencia hoy en día, ya que entre hinchas se cagan a patadas, a piñas, a trompadas, ya no se pueden ni ver. Y es malo, muy malo. Lleno de gloria este suelo. El fútbol argentino se está yendo abajo, porque hay muchas rivalidades entre los equipos, no son como en Europa, son más amigos ahí, ¿entendés? Es lindo, pero a la vez no, porque incrementa la violencia en sí. Olé, 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 Diego. Y básicamente yo me tiré jugando en un potrero, la verdad que si le pones gana, loco, tarde o temprano vas a llegar, loco. Es así.